primera parte. Rafael, bienvenido, muy buenas noches. Una situación, decíamos fuera del aire, inédita sin lugar a duda, y una temática informativa que ha sido, bueno, pues una sola la que nos ha ocupado, que es lo ocurrido hoy y lo que está por ocurrir en las próximas horas allá en la frontera entre Chiapas y Guatemala. Rafael, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias, Carlos. Mira, yo creo que estamos frente a una situación que nos va a obligar a todos los mexicanos, a los que vivimos en este gobierno y a los que están esperando que llegue el siguiente, nos va a obligar a repensar mucho cuáles son las circunstancias de la migración y cuáles son las circunstancias geopolíticas de la migración. No me refiero a la geopolítica del hambre, no me refiero a que los centroamericanos se ven obligados por la necesidad o por la violencia o por una mezcla de ambas cosas a buscar el sueño americano, pero tienen el impedimento de que tienen que cruzar otro país enorme de 2 millones de kilómetros cuadrados para llegar a los Estados Unidos, en donde les va a pasar de uno en uno, de 10 en 10 o de 2 en 2, lo mismo que les pasó hoy enfrente de Tecunumán. México tiene, como todos los países del mundo, un control migratorio. Ese control migratorio se basa en asuntos de seguridad interior. Yo no diría que de seguridad nacional, pero sí de seguridad interior. Los países tienen fronteras, tienen visas, tienen requisitos de ingreso. Y la necesidad de otros no puede convertir tus leyes en tu propio campo de desperdicio y tu propio campo de inobservancia. Pero tampoco puedes cerrar los ojos ante una realidad que está ahí, ya no tocándote a la puerta, tirándote la puerta. Entonces, el gobierno mexicano ha tenido decenas de ocasiones de ponerle el ejemplo al mundo de cómo se atiende la migración. En los tiempos que ahora todo el mundo abomina del señor licenciado Echeverría, se le abrió la puerta a muchos guatemaltecos y hubo campamentos y hubo asentamientos permanentes hasta de 50,000 en algunos momentos cuando fue más grande el éxodo de guatemaltecos. Y todos tenemos un amigo hondureño, todos conocemos a un salvadoreño, todos hemos conocido gente que viene de Panamá, gente que viene de Costa Rica por otros motivos. Pero México no ha sido un país insensible a ningún exilio. Nunca. Aquí recibimos a los españoles, aquí recibimos a los chilenos, aquí recibimos a los argentinos y aquí recibimos el momento de hacer un corte, porque ya me están haciendo señas, a mí también. Tres. Entonces, ahorita regresamos. Venimos. Radio Fórmula. El cristalazo, Rafa. Bien, pues decíamos, Carlos, que México ha tenido grandes momentos luminosos en su diplomacia de apertura a los exiliados, a los refugiados, a los perseguidos, ya fueran de la República Española y llegaran en el Sinaia, o llegaran de otra manera, pero vienen en barcos, llegaban a Veracruz, y otros llegaron del Cono Sur. Los montoneros, los argentinos, los uruguayos, los chilenos. Y aquí todo el mundo encontró asiento, cobijo, casa, protección, empleo, trabajo. Y muchos se quedaron a vivir aquí, muchos hicieron familia, muchos enriquecieron nuestra cultura. Otros simplemente se quedaron a hacer su vida y no todos tenían que ser grandes poetas, sino todos eran Pedro Garfias, pero eran personas que ayudaron a la vida mexicana. Pero lo que ahora estamos viendo es que en ninguno de esos momentos México actuó en contra de la presión del gobierno de los Estados Unidos. Y hoy la política migratoria mexicana, por desgracia, está orientada a convertirse en la sucursal de la política migratoria de los Estados Unidos. Y cuando el señor Trump ve que se ha tapado esto que tú dijiste hace un rato, que el dique, hubo que ponerle un tapón al dique, porque el dique se estaba rompiendo en Tecunumán, perfecto. Bueno, el señor Trump dice, felicito a los mexicanos, ¿por qué? Porque contuvieron la marea.
La marea que no quiero que llegue aquí, que no va a llegar aquí, voy a traer al ejército, no a la Guardia Nacional. Son baladronadas, ya sabemos que no lo puede hacer, no de un día para otro. Pero lo que sí puede hacer es decirle a su electorado, miren, esto que están viendo, que ya se les echan encima las puertas del vecino, también nos puede pasar en Laredo, ¿eh? Y también nos puede pasar aquí abajo, y en California, y en Arizona, y en Nuevo México, y en Texas. Y mientras yo esté aquí, no lo voy a permitir. Entonces, el único ganador de todo esto es el señor Trump, que está imponiendo una visión de endurecimiento migratorio terrible. Y México ha actuado con un equilibrio y con prudencia, pero también con firmeza, porque ha pedido que Naciones Unidas intervenga, ha dicho que observen que aquí no hay atropellos, pero sí hay atropellos. Los migrantes están atropellando la ley de este país. Sí. No son criminales, no, pero están actuando indocumentadamente, están actuando irregularmente, y el gobierno mexicano no les puede echar encima los tanques, primero porque no tiene, y segundo porque no debe, y tercero porque no quiere, pero los tiene que contener, porque si no los contiene, esto se va a convertir en un corredor, y los Estados Unidos no se van a detener para imponerle a México lo que Pompeo vino a decir hoy. Es la primera crisis de una caravana migratoria. No la primera caravana, pero es la primera crisis que se maneja desde aquí con el secretario del Departamento de Estado presente en territorio mexicano. Y eso lo tenemos que entender. Quienes vemos cotidianamente a este gobierno y quienes vamos a seguir viendo cotidianamente al próximo gobierno. No es tan sencillo como dar visas de trabajo. Y por último, rápidamente, por algo dijo ayer Jerónimo Gutiérrez, el embajador mexicano en los Estados Unidos, esta caravana tiene mucho de promoción política. ¿Para quién? ¿Para el presidente de Honduras? ¿Para el presidente de México? ¿O para la campaña de Trump? Esta pregunta ahí queda, que le respondan quienes tengan más luces que yo. Como tú, por ejemplo. Gracias, muchas gracias, Cardona. Buenas noches. Muy buenas noches. Pausa y venimos.